Les doy la bienvenida a este espacio del canal educativo donde la música se interpreta magistralmente. Hoy haremos un acercamiento a la percusión cubana a través de la clase que nos ofrece la casa discográfica y editora musical Producciones Colibrí del Instituto Cubano de la Música. La percusión es parte esencial de nuestra música cubana. Desde mi experiencia como pianista, les aseguro que la rítmica es fundamental en el aprendizaje y entendimiento de cada género y estilo. Bienvenido, Cuayo, a nuestro espacio. Un saludo. Sí, claro. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué importancia le concedes a los instrumentos de percusión en nuestra música? La percusión cubana es el sostén de la orquesta, ¿me entiendes? Como tal, y su rítmica marca el género que se va a interpretar. En todas las épocas han existido percusionistas fantásticos. Cuba ha sido la mata de eso, ¿no? De los percusionistas. Y te das cuenta que hay una disciplina musical con respecto al acompañamiento. Cuando escuchamos la orquesta de Gran Benny Moré, es una orquesta con un acompañamiento musical perfecto. Y eso no quiere decir que no sean buenos sus percusionistas, no. Todos fueron grandes maestros. Pero esa educación, esa disciplina musical es la que te lleva a esa sonoridad. Así como la Orquesta Aragón en muchos tiempos, cuando el maestro Lai, así funcionaba como tal. Pero además, es importante un solista virtuoso, pero también es importante un músico acompañante, que a veces no le damos el valor que realmente requiere. Y por ahí van las cosas. Pienso que en otros momentos, nosotros teníamos una orquesta que era la Orquesta de Música Moderna, que era de músicos extraordinarios, sin embargo acompañaban a cualquier artista que venía a Cuba y lo acompañaban con un nivel perfecto. Y eso va de la disciplina musical. Vamos a comenzar por hablar de la clave. La clave es la columna vertebral de la ritmática cubana. Si yo voy a hacer todo, 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 un ritmo reposado en el tiempo, yo esperaría y lo hiciera aquí. Po, po, po. Po, 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 pa, pi, pa, pi, po, po, pi, pa, pi, pi, ti, pi, pi, ti, pi, pi, ti, pi, pa, o, pa, ta, cu, tu, tu, tu. Ta-ti, 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 pa, pa, po, po, pa, po, 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 po. Reverde completa en la guerra del Mambí, honrando a José Martí. Trabajo con gran tesón y le brindo un gran apoyo a nuestra revolución. Ahí nada más. Vamos a hablar de las maracas. Que a veces decimos, no, las maracas las toca cualquiera. No, las maracas.
La maraca es un instrumento bien complicado. Para empezar, es un instrumento de origen yoruba. O sea, los yoruba, en sentido general, todos estos instrumentos que son con semilla, que son sonajeros, le dicen chequeré. Todos son chequeré. A veces hablamos de las B de guiro y le decimos chequeré, todo el mundo le dice chequeré, pero realmente el guiro es, en lengua de yoruba, B o guiro. Y se le puede decir chequeré, como se le puede decir chequeré a esto igual. Porque chequeré es como sonajero. Entonces, lo difícil de la maraca es el control de la semilla. Hablamos de la maraca y ahora vamos a hablar de cuiro. Misma función, ritmo, establecer tiempo, llenar espacio, pero en diferentes tipos de agrupaciones. O sea, unas nacen para un tipo de grupo y otras nacen para otro. Fundamentalmente esto nace en las típicas, o sea, se va a tocar en la orquesta, va a tocar danzones, cha-cha-cha, etc. Pero al final, la función rítmica casi siempre es la misma, que es el patrón de ti, chiquichi, chiquichi, chiquichi. Por ejemplo, si toca la maraca ahora y la saga toca ahora el cuiro, se van a dar cuenta. Ahora, ¿cuál es la característica del cuiro? Cuando el cuiro va a llenar, arrastra, prrr, esto no puede hacer esto, y entonces lo que hace el rebote, vamos, de nuevo. Ok, ahora vamos a hablar del otro instrumento que hace la función parecida al güiro, las maracas, que vimos anteriormente en la música popular. Ahora, este es un instrumento, ahorita hablamos de lo que significaba la palabra chequeré. La gente llama el instrumento chequeré, realmente este instrumento se llama abé o güiro. Chequeré es cualquier sonajero. En este caso, esto se llama güiro. Y el güiro es una familia de instrumentos de yoruba, como batá, como los tambores yesá, etc., originaria de un lugar determinado en Nigeria, donde se tocaba y se le cantaba a los santos con los abé, con los güiros. Eran los tres güiros y una guataquita. Cuando los güiros llegaron a Cuba, se le incorporaron una tumba primero y dos después. Ahora, ¿qué ha pasado? Con el tiempo, gente como Pancho, y fundamentalmente Pancho, Don Pancho Terry, ¿qué ha hecho con el güiro? Ese güiro tocaba 6-8. Solamente tocaba 6-8. Pero el maestro Terry cambió un poco la técnica del güiro. En vez de tocarlo más asentado como tocaban los güireros, él adquirió una posición más cómoda, más relajada, para poder expresar mejor sus sentimientos musicales. Vamos a hablar ahora del timbal cubano o el timbal tipo paila. Hoy en día, bueno, hoy en día en el timbal, el que conoce el folclore puede tocar cualquier cosa en el timbal. Y es algo muy importante. Yo pienso que cualquier percusionista cubano tiene que conocer el folclore si quiere tocar nuestra música con sabrosura. Thank you.
instrumento que está acá, que para muchos se le llama conga, para nosotros los cubanos más conocido como tumbadora. La tumbadora tiene sus principios de acuerdo a los estudios que se han hecho de los tambores en goma, de lo que es la parte de los congos, ¿no? Y ya después, con el tiempo, al principio eran con el cuero clavada aquí y se afinaban por candela o por el sol. Ya después vinieron a, es decir, empezaron a surgir y para más comodidad, entonces se le pusieron las llaves. Esta tumbadora, para mí es como una mujer, que hay que enamorarla, hay que quererla y sobre todo acariciarla. Con sabor a Cuba, compay. Yo soy el punto cubano, en la manigua vivía, cuando el mambí se batía, con el machete en la mano, con el machete en la mano. El compo del soberano, hablando de otros instrumentos y su relación con determinados géneros musicales. Podemos hablar de la ritmática de la base como tal, cuando el timbal, el bongo, la tumbadora, junto al bajo y el piano, que son percusión también, es real, ¿no? Es lo que hace que el bailador pueda ejercerlo bien, ¿no? Pueda con mucho sabor, muchas cosas. Pero también existe el bongo, que el bongo es un segundo cantante, como tal, porque es el que rellena todos los huecos, como decimos, del líder, de la voz líder de la orquesta en ese caso. Y tenemos otro género muy importante, que es el changüí, que el bongó también es un bongó de monte, con otro concepto, un sentido muy importante a la hora de improvisar y a la hora de rellenar todas esas cosas. Y otra afinación también, ¿no? Sí, la afinación es una afinación más baja. Es un tambor con la membrana, con puntillas por los lados, sí. En algún momento, si la afinación sube, debe de mojar un poquito la hembra y se logra una gran afinación. El mismo guayo generó también para la música molida en el oriente, que es el órgano oriental, que se toca con timbales, con guayo, tumbadora, pero ese guayo también se usa en la música oriental, ¿no? en el órgano oriental. Y todos los géneros han ido uno al otro dejándole algo. Y eso todo junto es parte de la percusión cubana. Imagínate, a veces ves un trovador y dice, no traigo percusión. Y cuando lo ves tocar, la percusión la está haciendo él ritmáticamente con la caja y con las cuerdas.
todo se mueve alrededor de la ritmática de cada cosa. Las personas caminan con un ritmo, eso es percusión también. Todo lo que, la conversación nuestra es percusión. Entonces, todas esas cosas han generado que la importancia de, no de solamente la música cubana, de la vida, en la vida la percusión. Cubana, es imprescindible hablar de rumba. En mi opinión, es un género que ha jugado un papel importantísimo en la creación de una identidad en la música de nuestro país. ¿Qué pasa? La palabra rumba es una palabra muy grande, es intenso el concepto de ella. Es religión, es cubanía, es cosa de África, es todo, encierra todo. Y la rumba, como tal, es la mamá y el papá de todo nuestro género. Seguro. Tengo entendido y sigo pensándolo y lo diré siempre. Sin la rumba, quizás no hubiésemos disfrutado de toda esta diversidad de género que tenemos y esas cosas. Pero sí, la gente, los cubanos siempre dicen, yo soy rumbero. No, somos rumberos porque nos gusta bailar, nos gusta fiestar. Pero ser rumbero es algo demasiado, vaya, exquisito, porque tienes que sentir y tener corazón, concepto a la hora de tocar. Todas esas cosas son muy importantes. Por eso es que, para mí, mi respeto para la rumba y gracias a la rumba una vez más porque ha sido la madre de todo. Si hablamos de cha-cha-cha, siempre hay que hablar del estilo Aragón, ¿no? Porque ellos fueron gente que dieron una vuelta y crearon su propio estilo a la hora de tocar el cha-cha-cha. El cha-cha-cha siempre se ha tocado king con king con king con king tum 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 king con king con king con, pero el estilo Aragón es chimba ca chim tum pim pa ca chim tum, que eso también
está la diferencia del güiro, que el Aragón toca cha, 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 con la diferencia de otras orquestas que hacen cha, 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 cha. Exacto. Si hablamos, vamos a suponer, del son, mira, el son no es más que una combinación que hay entre bajo, clave, tumbadora y bongo. Claro, si tocamos en ese estilo. Si tocamos son montuno como tal, es la pa, tum, tin, pato, pro, pato, ese es el sonido del bongo que le responde a la tumbadora que hace tupaco, pa, chipaqui, chipa, tum, pato, to, chipaqui, más la clave que es todo, que chipa, tum, pato, to, tum, pin, chipa, tum, pato, to, eso es una combinación, eso es una conversación que hay entre bajo, tumbadora y bongó. La guaracha es un aire más vivo, ¿no? Es más alegre. La rismática es muy parecida al son, pero lo que cambia es el aire, es más vivo todo. Potencia musical.
Y un buen ejemplo de esto es el ámbito de la percusión, que no solo ha contado con sus formas tradicionales, sino que también se ha encontrado en constante cambio y enriquecimiento. Si usted quiere saber más del tema, no dude en acercarse a la casa discográfica y editora musical Producciones Colibrí del Instituto Cubano de la Música. Nosotros nos veremos en un próximo encuentro para seguir escuchando, conversando, disfrutando de todo lo que magistralmente nos ofrece la música cubana.